Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. De ella de venir a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. En el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre
eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos. Infinitamente gracias le doy a todas esas personas que han estado junto a nosotros ofreciendo este santo rosario. Que el Señor me los bendiga grandemente. Les pido sus oraciones por Gaby, por Wilber Isaías, para que el Señor le dé esa sabiduría, ese entendimiento, pero sobre todo ese amor, que sientan ellos el amor de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas y en nuestras vidas, por supuesto. Así que les pido que por favor se suscriban al canal de YouTube. Ahí les dejé el link para que se suscriban y así nosotros poder transmitir en vivo en YouTube la coronilla, el Santo Rosario, el Evangelio, que posteriormente también lo vamos a estar compartiendo, y muchas cosas más, mis hermanos, porque
El Señor ha venido a preparar a sus hijos, a cada uno de ustedes y a nosotros también. Solamente tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios Padre, así como Gabriela y el pequeño Wilber, que también él está iniciando ya, aprendiendo ya este Santo Rosario, que sé que será de mucha bendición en sus hogares, con sus padres, con sus amigos. Y que el Señor los bendiga a ustedes también. Gracias por estar con nosotros cada día, ofreciendo y pidiéndole al Padre, ¿verdad?, por el fin de esta pandemia. Que recuerden que son momentos duros, pero debemos de tener una fe ciega en nuestro Señor. Que estas personas que en este momento están infectadas, personas que también han tenido contacto con pacientes de COVID, el Señor Todopoderoso, en este momento, que Él derrame una protección especial para que no siga infectándose más el mundo de esta pandemia. Que nosotros, mis hermanos, podamos aferrarnos al amor de Cristo Jesús, confiar plenamente en Él, cubrirnos con su sangre preciosa todos los días, en virtud de protección, de sanación y de liberación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias nuevamente y nos vemos mañana, si así el Señor lo permite. Paz y bien. Bendiciones.